por el parque Silvia Pepín, que está frente al hospital José María Cabral Ibáez, por la calle que lleva su nombre, por el hospicio San Vicente de Paúl. Eso tiene tiempo ahí, ese hoyo ahí. Eso lo dejaron abandonado ahí. Miren cómo dejaron eso ahí. Eso lo dejaron abandonado ahí. Hicieron el trabajo, pero miren, en la condición que lo dejaron. Ahí. Vámonos ahora. Miren, esa parte del parque Silvia Pepín ahí, donde está esa basura, eso no lo limpia. Pasan en el camión y no son capaces de limpiar esas aceras y esos contenedores del parque Silvia Pepín. Un descuido total del Ayuntamiento de Santiago. Entonces, no es posible que en esa calle que está frente al parque abandonado de Silvia Pepín, que no tiene condiciones, miren cómo que está, en el abandono, no recojan la basura, ni siquiera puedan barrer el entorno de ese parque. Miren el desorden que hay ahí. Eso es frente a frente al hospital José María Cabral Ibáez. Observe, señores, miren. ¿Eh? ¿Usted cree que es posible eso? Oiga, eso, mire, mire ese drenaje como está. Mire el drenaje como está ahí, miren. ¿Usted cree que es posible eso? Frente a frente al hospital José María Cabral Ibáez. Por la puerta principal. Miren el desorden. Y no quieren que yo lo diga, coño. Entonces eso no es posible. ¿Eh? Frente a un centro de salud. Y las autoridades saben que eso está ahí. Ellos lo saben, mire. Ahorita se hunde la calle por completo. Se hunde la calle por completo. Mire frente al parque Cecilia Pepín. Mire, mire, mire. Eso tiene semanas y semanas ahí. Entonces, yo no entiendo, sinceramente. Y Santiago que transformado, o en transformación, ¿cómo que le llama la vaina? Así, van a transformar a Santiago con este desorden y esta suciedad. No me jodan, coño. Y no quieren que yo lo diga, coño. O sea, esas son de las vainas que yo como periodista no puedo quedarme callado. Pero no quieren que yo lo diga, coño. Vamos a la pausa. Y no quieren que yo lo diga. Y no quieren que yo lo diga. Y no quieren que yo lo diga, coño.